¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les informa Judith Martínez desde nuestros estudios en Atlanta. Esta semana para Mundo Hispánico ha sido una semana diferente porque, como todos saben y se ha vuelto viral, la noticia esta semana ha sido Mundo Hispánico y un video publicado por nuestro reportero Mario Guevara que fue reeditado y republicado por otra persona, se volvió viral y ha causado bastante malestar en la comunidad. A nombre de Mundo Hispánico, de esta empresa y del equipo ejecutivo, nos disculpamos con ustedes, con nuestra audiencia, por todo el malestar que este video ha causado. Si bien estamos respaldando a nuestro reportero Mario Guevara por su trayectoria periodística y por continuar trayendo a la luz estos temas que nos atañen, entendemos que ha sido un momento difícil para la comunidad, sobre todo en el fin de semana en el que todos estábamos pendientes de las acciones de inmigración. El objetivo de Mundo Hispánico siempre ha sido empoderar, comunicar e informar. Y si en esta ocasión no se cumplió el objetivo, tenemos la responsabilidad de decirles que no fue la intención y nos disculpamos por los resultados que se obtuvieron. También sentimos que, a pesar de que Mario Guevara ya ha dado varias entrevistas en varios medios, a pesar de que Mario Guevara ya ha publicado sus crónicas y el video completo con la versión completa de lo que sucedió hace 5 años, creemos que también es necesario conversar con Mario y escuchar su lado humano. Quiero agradecer el respeto que muchos de ustedes nos han mostrado a través de sus llamadas, a través de sus correos electrónicos, y los invito a que continuemos en esta conversación ahora con Mundo Hispánico y con Mario Guevara, pero del lado humano. Vamos a escuchar del humano, no precisamente del periodista. Acompáñenme en esta conversación. Mario, ¿cómo estás? Hola, Judith, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia de Mundo Hispánico, que sin duda alguna siempre es un gusto tenerlos acá conectados, escuchando nuestras transmisiones y nuestras noticias. Mario, esta semana ha sido difícil para todos, para Mundo Hispánico. Nos hemos convertido en la noticia de la noche a la mañana y sabemos que no ha sido algo fácil de digerir ni para el equipo ni para ustedes como audiencia, pero sobre todo no ha sido fácil para ti. Como ser humano, dejemos a un lado los títulos, dejemos a un lado tu carrera periodística de más de 15 años. Como ser humano, ¿cómo es que tú, de dónde tomas las fuerzas para digerir todo este tipo de comentarios, de ataques, de llamadas negativas hacia tu persona? Yo te digo algo, cuando uno publica una foto en las redes y nadie le da like, te sientes mal, porque, oye, nadie me está poniendo atención. Cuando alguien deja un comentario y que está un poquito hiriente, te sientes mal. Pero cuando alguien te ataca de una forma tan fuerte como tú has sido atacado verbalmente esta semana, ¿cómo se encuentra Mario Guevara la persona ahora? ¿Y cómo es que estás digiriendo todo lo que está sucediendo? Bueno, fíjate que, Judith, sinceramente voy a hablar del corazón, porque ya que me están dando la oportunidad de que hable como persona, como ser humano y no como periodista, porque como periodista debo ser fuerte, objetivo, imparcial. Todos conocemos las características de un periodista. El periodista Mario Guevara está ahorita fuera de este estudio. Eso es lo mejor de todo, porque así me da la oportunidad de expresarme tal cual como siento. Han sido días muy difíciles, porque todo este malentendido, todo este malestar que muchos miembros de la comunidad han sentido, pues literalmente es por eso. O sea, es un malentendido. Se dio las circunstancias ajenas a mi voluntad. Yo estaba haciendo una cobertura cotidiana y ahora resulta ser que hay gente molesta. Fíjate que yo, o sea, honestamente me veo en la necesidad de pedirle una disculpa a todas esas personas que se han sentido ofendidas, que se han sentido mal, que se han sentido traicionadas por mi persona. Toda esa gente que cree que yo soy un villano y que lo hice a propósito. Necesito pedirles disculpas porque no hay nada de eso, absolutamente. Todas las acusaciones, todo ha sido falso, pero la comunidad está triste, frustrada, decepcionada. Entonces yo necesito disculparme por eso, porque han confiado en mí tantos años, me han buscado, me han llamado, y de la noche a la mañana sienten que les di la espalda. O sea, yo debo pedirles disculpas, ¿verdad? Yo te puedo decir, Judith, que ha sido muy difícil para mí afrontar esta situación. Si no fuera una persona de fe, creo yo que estaría a estas alturas, no sé, tal vez deprimido, tal vez sufriendo, llorando, pero gracias a Dios la fe que siento en mi interior y la tranquilidad de saber de que hasta cierto punto no fue nada intencional, hasta cierto punto todo lo que ocurrió esa madrugada no fue a propósito, eso me genera paz. Pero al mismo tiempo, yo creo que la audiencia debe saber de que el Mario Guevara, que en el que han confiado todos estos 15 años en Atlanta, sigue siendo el mismo.
sea, yo sigo del lado de ustedes, yo sigo del lado de mi comunidad, sigo escuchando sus quejas, quiero seguir escuchando sus denuncias, exponiendo irregularidades. Todo este malentendido creado a propósito, no voy a profundizar con qué razones pudieron haber creado todo esto, pero sí, todo este malentendido que lo hicieron así, quiero que la comunidad entienda de que es falso y yo estoy con ustedes y seguiré con ustedes. Me disculpo porque lo hice sentir mal, inconscientemente, sin darme cuenta de que había malas intenciones detrás de mí, lo hice sentir mal, entonces me disculpo por eso. Yo quiero que sigan confiando en su servidor, en Mundo Hispánico. Han sido 40 años al servicio de la comunidad y quiero que sigan confiando en nosotros. Quiero que nos den una segunda oportunidad, porque a la larga, suponiendo, ¿verdad?, que hayamos cometido el error garrafal que la gente dice allá en la calle, bueno, vamos a pedir disculpas por eso, porque la gente, hay un malentendido y la gente debe saber lo que yo debo disculparme por eso, pero sobre todo también necesito pedirle disculpas a mis amigos cercanos que me conocen, porque muchos de esos amigos míos que me conocen bien, con los que he convivido, han recibido insultos, pues solo por eso, solo por el hecho de ser mis amigos, y yo necesito que públicamente ellos escuchen que estoy apenado por lo que les ha pasado. Y también, o sea, no puedo dejar de lado que también mi familia necesita escuchar que me siento muy mal, porque mi esposa, mis hijos han puesto cosas en las redes sociales, mis hijos, mi hija tuvo que poner una publicación en Instagram que dijo que estaba triste por todo el maltrato verbal que había visto y leído hacia mi persona en redes sociales. Y ella dice, no puedo creer que haya tanto odio en la humanidad. Entonces yo le dije, hija, entienda, le digo, muchas veces, a veces nos deprimimos, a veces nos sentimos tristes, nos frustramos y expresamos de una manera incorrecta lo que sentimos. Entienda, traté de calmarla, pero debo pedirle perdón a mi familia porque los he involucrado inconscientemente, los involucré, los arrastré conmigo. Y aunque yo siempre he dicho, son gajes del oficio, tener gente enojada, pero hay ocasiones de que eso se sale de control y cuando ya la familia se ve afectada, creo que es momento de poner un alto. Cuando mis compañeros de trabajo empiezan a recibir insultos también, mis compañeros de trabajo, mis jefes que me han apoyado tanto, empiezan a recibir insultos o groserías en privado o en público, de verdad, yo necesito pedirles perdón también a ellos porque por una acción mía de trabajo ligada con mi carrera, los veo afectados a ellos, sin duda alguna necesito también pedirles perdón. Y así sucesivamente cada una de las personas de que se han visto afectadas por esto. Pero especialmente el que está viendo ahora mismo este video y llegó a pensar, llegó a creer todo lo que ha visto de mí en las redes sociales, todos esos memes, que por cierto, muy creativos, pero todas esas cosas que han visto, quiero pedirles perdón porque hay un malentendido y la gente está confundida y la gente está enojada y la gente está decepcionada. Y todo es falso, pues, por eso les quiero pedir perdón, porque hubo un malentendido. Y por favor, tomen en cuenta esto que me sale del corazón. Mario, para nosotros es muy importante lo que estás diciendo y quiero comentarles a todos ustedes, estoy leyendo sus comentarios, algunos siguen molestos, tienen toda la razón y estamos en el país de la libertad de expresión, así que bienvenidos a esos comentarios. También hay muchos comentarios de personas que dicen que sigas con tu trabajo, que te admiran, que te respetan, que seguirán viendo tus coberturas. Hay otros comentarios que dicen que qué hizo Mario Guevara. Si no te has enterado, Mario Guevara publicó el domingo un video que se hizo hace 5 años. En ese video te invitamos a que lo veas y más adelante te vamos a poner los enlaces para que lo puedas ver. Se graba la escena en la que un policía detiene a un inmigrante y Mario insiste y le pregunta al policía varias veces si el inmigrante tiene o no licencia para completar con su reporte. Alguien malintencionado baja ese video de la página de Mundo Hispánico, lo edita y le cambia la redacción que va encima del post de Facebook. Y eso ha creado una ola viral de malos comentarios, porque cuando ustedes leen el texto que esa persona malintencionada escribió, pareciera que Mario está tratando de que el chico sea incluso deportado. El chico estaba legalmente en el país y ya no vamos a ahondar en los detalles. Lo que queremos es que ustedes entren y vean el video más adelante porque todo está en la página de Mundo Hispánico. Lo importante resaltar aquí es por qué Mario Guevara continúa en Mundo Hispánico. Ustedes nos mandaron mensajes, cartas, llamadas a nuestros jefes, a los jefes de Mario, a los editores. Todos estamos enterados del malestar, pero tenemos que entender una cosa, la trayectoria de Mario Guevara de 15 años reportando en la comunidad ha sido intacta. Yo no estoy sentada en este escritorio porque trabajo para Mundo Hispánico. Eso sí les tengo que decir. Yo no estoy sentada aquí porque me están pagando para que yo hable.
Yo estoy sentada aquí porque yo conozco a Mario Guevara. Porque cuando Mario Guevara, como todo lo inmigrante, llegó a este país, tocó mi puerta y yo le di una oportunidad. ¿Y saben qué? Nunca me voy a arrepentir de haber hecho eso. Porque él me mostró su profesionalismo. Porque él me mostró su compromiso con la comunidad. La primera vez que yo le di una asignatura a Mario, tuvo que hacer una investigación. Mario no sabía hablar inglés, pero él no me dijo. Y él me trajo el reportaje, el mejor reportaje que yo había leído en ese tiempo. Él se las ingenió. Años después le pregunté, Mario, ¿cómo hiciste eso? ¿Saben qué me dijo? Su niña de 6 años, que ya sabía inglés, le había ayudado a traducir ese reporte. Yo soy madre. Yo no me imagino tener que pedirle a mi hijo de 6 años que me ayude a hacer mi trabajo para traer un pan que comer. Esa es solamente una de muchas historias que ojalá que un día podamos contar sobre el alma del mundo de Mario Guevara, sobre su compromiso humano. Y de nuevo, yo estoy aquí como Judith Martínez. Yo he estado en esta comunidad de Atlanta 20 años y algo sí les puedo decir. Mucha gente llega y viene, llega y va, se viene y va. Se hacen reportero un año y se van. Hacen una nota y se van. Es una comunidad muy pequeña, pero puedo contar con los dedos de esta mano las personas que han mantenido su consistencia en lo que hacen, que han cumplido con su palabra y con sus actos y que son sincronía de su carrera. Y uno de ellos es Mario Guevara. Así que Mario, te agradezco tu humildad a nombre de la empresa y a nombre de la comunidad, porque esta no es la última vez que va a pasar algo así. Pero de todas las experiencias se aprende. ¿Cómo te despides de la audiencia? Porque Mario tiene que salir a seguir reporteando, arriesgarse ahorita a Roswell, donde dicen que probablemente hay agentes de migración. Mario sigue en la lucha, trayendo información y tratando de traernos a nosotros, que estamos ahorita sentados muy cómodamente con nuestro teléfono, criticando y poniendo todo tipo de cosas. Él anda en las calles, porque es lo que le gusta hacer. ¿Cómo te despides de la audiencia? Sí, bueno, gracias por haberme dado la oportunidad de escucharme. Han sido miles de personas las que están conectadas ahora mismo y qué bueno que estén conectadas, porque así públicamente les puedo decir que me alegra mucho que el hecho de que están viendo y escuchando esto ya significa de que me están dando la oportunidad de escuchar mi sentir, porque los últimos días han sido muy difíciles, muy duros. En un principio lo tomé como periodista fuerte y yo dije, esta tormenta es como otra, ya pasará. Pero ahora que ha afectado tantas personas, mi familia, mis compañeros de trabajo, mis amigos, yo creo que vale la pena que la comunidad escuche que nada de lo que he hecho nunca en mi trabajo ha sido malintencionado, nunca, nada. Y mis amigos cercanos, incluso, ¿verdad? Dios sobre todas las cosas conoce mi corazón y no tengo malas intenciones contra nadie. De hecho, la misma gente de la comunidad sabe de que han podido contar conmigo en las buenas y en las malas, en situaciones, casos humanitarios. Hay tantos casos que puedo contar, pero no debo hacerlo porque no es el momento, pero la comunidad lo sabe. Y por eso digo, fui inoportuno al preguntarle al oficial algo que yo siempre le iba a preguntar, pero debí esperar más, pero no soy adivino, no sabía lo que iba a pasar. Nunca me imaginé la situación en ese momento, fue sorpresivo para mí. Y simple y sencillamente yo puedo contarles que asumí cosas que no debía haber asumido, como por ejemplo que el oficial ya había preguntado por su licencia, lo asumí y aprendí la lección. Esa misma madrugada aprendí la lección. Las preguntas las he hecho hasta el final de mis coberturas, cuando ya hay tiempo, cuando ya hay calma, cuando no interrumpo nada. Aprendí la lección ese día. Y ahora pues que este video está circulando y sigue en las redes sociales, por favor analícenlo de manera completa, no solo vean la parte editada, sino analícenlo de manera completa, vean la segunda parte del video que también ya la publicamos en Mundo Hispánico, ahí hay un poco más de contexto y ahí ustedes se van a dar cuenta que no hice nada de forma malintencionada. Les agradezco de todo corazón a los que me han mandado mensajes en privado mostrándome su apoyo y su respaldo, a toda esa gente de verdad que dice vamos a seguir apoyándote porque... Comunidad, gracias a ustedes existimos, gracias a ustedes yo soy periodista, gracias a ustedes es que nosotros estamos en esta posición. Entonces, ¿cómo no habría de pedirles una segunda oportunidad? O sea, sería imposible porque gracias a ustedes estamos donde estamos. Entonces, yo debo de pedirles una segunda oportunidad. Y es justo, como humanos nos podemos equivocar. Probablemente, y estoy casi seguro,
que esta no será la última vez que me voy a equivocar, porque, o sea, la vida es así, estamos llenos de errores, de imprudencias, de a veces somos inoportunos. Dígame a alguien que no lo haya hecho. Tal vez me tocó mi caso ese día, probablemente en un futuro sea otra cosa, pero los seres humanos debemos ser también más comprensivos, y por eso yo les apelo a su comprensión, apelo a su sentimiento de humanitario, y ahora denos una segunda oportunidad, no juzguemos, no critiquemos. Mi familia está muy triste, muy dolida, y eso también me ha afectado, y sobre todo porque leer que soy un racista para mí ha sido muy duro, porque como inmigrante, soy del Salvador, vine acá sufriendo, vine acá huyendo de la violencia, y sé lo que es el embate migratorio, sé lo que son las fallas en el sistema judicial, en el sistema de inmigración. Los que no lo saben, mi esposa fue arrestada una vez por tener la licencia vencida, estuvo 6 horas en la cárcel, me llamaba cada 10 minutos llorando. Yo sé lo que es pasar todo ese tormento. Para los que no lo saben, también estuve frente a un juez de inmigración y me dijo, tú tienes que irte del país en 60 días, o si no te vamos a buscar como fugitivo y te vamos a deportar. Eso fue duro porque uno no es ningún delincuente. Yo entiendo lo que la comunidad, todas esas personas que inmigración para en las camionetas, yo sé lo que esa comunidad siente. Así es que ahora alguien piense por un rumor, por algo malintencionado que circula en las redes, piense que soy un racista. Me duele porque no es nada de eso. Y como salvadoreño, puedo decirles de que me gusta tanto la tradición de otros países. Mis amigos mexicanos lo saben perfectamente. Mis amigos colombianos lo saben también. ¿Cómo he disfrutado tanto con ellos? O sea, en pocas palabras, de racista no tengo nada. Entonces me duele que piensen eso de mí. Y si ya alguno está convencido de eso, por favor perdóneme, pero no es así. Yo creo que son mis palabras, y Judith, de verdad, me tengo que ir porque ha sido un día difícil hoy. Inmigración ha andado en las calles, inmigración ha estado literalmente persiguiendo a nuestra gente, ha estado adentro de apartamentos, y el trabajo me llama, o sea, la cobertura de campo me llama, entonces tengo que irme. Pero ojalá que los próximos días sean mejores, y cuando nos veamos en la calle podamos seguir teniendo las mismas relaciones que teníamos antes, saludándonos, abrazándonos, todo eso es muestras de cariño que ustedes me han dado y que yo les he devuelto. Ojalá que así pueda ser. Mira cómo están todos los comentarios, los corazoncitos de la gente que te aprecia, que te respeta, siguen llegando, una que otra carita todavía enfurecida, pero bueno, eso irá pasando. Como ya lo dijo Mario tiene que seguir en una cobertura. Nos dicen que probablemente estén agentes de inmigración en Roswell. Así que, Mario, te deseamos la mejor de las suertes en esta cobertura. Gracias por tus palabras. La disculpa es bien recibida. Ya la comunidad está comentando y dice gracias. Hay muchas, muchas preguntas que en su momento estaremos contestando. Nos dicen que cómo es que otros medios nunca están donde estás tú. Porque los otros reporteros, yo que he sido jefa de reporteros, nos salen a las 5 de la mañana y se estacionan en una quick trip y están ahí 3 horas esperando a corroborar la información. Mario es aventurero, Mario es intrépido, tiene pasión por su trabajo y hay muchas horas que ha recorrido Mario que están completamente fuera de su horario de trabajo. Alguien comentó ahí que ya me contagié, que pensaban que yo era más inteligente. Señor, respeto su opinión, pero usted no tiene los 20 años de experiencia en periodismo y los 15 años que yo tengo de conocer a Mario Guevara. Bienvenida a su opinión. Lo invito a que esté más pendiente de los reportajes que hemos creado durante tantos años y que se involucre en la comunidad. Así como muchos de ustedes que ahorita están mandando sus mensajes y nos están dando el pitazo de dónde está inmigración, gracias por esa confianza. Judith, qué bueno que tocas este tema. Vale la pena dedicarle 1 o 2 minutos más a esto. Muchas personas... Se ha regado el rumor que trabajo con inmigración. Bueno, vale la pena aclararlo. Es un buen momento para aclararlo. Yo trabajo para Mundo Hispánico exclusivamente, al 100%. No comparto mi trabajo ni con nadie más. No escribo, no hago historias para nadie más y mucho menos comparto información. Cuando mis fuentes son confidenciales, ni siquiera un juez, aunque me mandara preso, no me la sacaría. Y esa es la confianza que yo quiero que la comunidad siga teniendo en mí. Judith, la razón por la cual yo he podido cubrir, y toda la comunidad que me está viendo ahora, la razón por la cual yo he podido cubrir a nivel nacional, en Georgia, operativos de ICE en vivo y en directo, no es porque ellos me dan información, no es porque yo conozca previamente dónde van a estar. Eso es mentira. Nada de eso es cierto. Y si así lo fuera, yo lo dijera. Sí, inmigración me avisó, pero no es el caso. Entonces yo no puedo decir algo que es mentira, porque ustedes merecen que uno les diga la verdad. La razón por la cual ustedes me ven en el momento, en el lugar de los hechos,
Es porque la comunidad, yo tengo ojos y oídos en todos lados. Son miles, 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 decenas de miles de seguidores que confían en nuestro trabajo y nos siguen en Mundo Hispánico y en mi página personal y profesional. Esta misma gente es la que me manda los avisos, las alertas, todos los días a toda hora. Alertas de diferentes ciudades, de punta a punta. Y muchas veces son falsas alarmas, pero no me importa. Yo voy y verifico, porque es mi trabajo verificar. Y cuando después me dice la gente, por favor, disculpe que le di mala información, yo le digo, no se preocupe, usted hizo lo que debía de hacer, usted me dio la información, yo tenía que verificar si era o no inmigración o si era la policía, etcétera. Pero es simple y sencillamente por eso que yo me estoy enterado dónde es que están las autoridades. Esta mañana es un fiel ejemplo. A las 5:30 de la mañana estaba en la calle, porque ustedes deben de saber que así como nuestra gente sale temprano a trabajar a las 6 en sus camionetas, los que paran, también yo ya estoy en mi vehículo en las calles. ¿Por qué razón? Porque yo sé que a esa hora está la noticia en la calle y yo necesito documentar la noticia. Siempre he querido probar si inmigración para al azar y hace perfil racial. No he podido, todavía no he podido, no tengo evidencia, no tengo argumentos, pero ese es mi ideal, probarlo. Y la comunidad me ayuda con eso porque la gente me dice, ¿dónde está pasando algo? Entonces yo llego en el momento oportuno, la mayoría de las veces ya llego tarde, porque el tráfico, las luces, son un sinfín de cosas que quisiera un helicóptero, quisiera un avión, pero no lo tengo. Entonces, cuando llego a los lugares, lastimosamente ya es tarde. Pero es por eso que ustedes me han visto en el lugar de los hechos, comunidad. No es porque inmigración me pase información. No, tampoco no es porque yo les pase información a ellos. Nada de eso sucede. Siga confiando en mí, por favor. Yo los aprecio un montón. Me debo a ustedes. Y quiero seguir teniendo esa confianza de ustedes. Muchas gracias y vuelvo a mi trabajo. Debo volver a mi trabajo. Hasta pronto. Gracias, Mario. Te dejamos ir. Mario se está preparando para cubrir un próximo operativo. Probablemente estamos todavía revisando la información. Los invitamos a que estén pendientes de esta cobertura que Mario va a hacer en la ciudad de Roswell. Gracias a ustedes por sus comentarios, por las denuncias que nos están llegando, los mensajes en privado. Realmente es muy alentador saber que tenemos este contacto con ustedes en todo momento. Y mientras nos preparamos para continuar con esta transmisión, algo que quisiera compartir con ustedes y de algo que nos sentimos bastante orgullosos es que periódicos como el New York Times, que es el medio de comunicación más prestigioso en el país y de los mejores, ha documentado el trabajo de Mario Guevara. Los reporteros de Nueva York han venido a Atlanta hace meses y lo han seguido, y han seguido su trayectoria y han creado una película sobre lo que Mario hace. Todo ese tipo de detalles no se pueden borrar de la noche a la mañana por un error involuntario. De nuevo, fue un error involuntario. Los invito ahora a que me ayuden a darle la bienvenida a nuestra editora María Alejandra Bastidas, con quien compartiremos la información que trae la edición impresa de Mundo Hispánico y bueno, todo lo que está pasando en este momento. María Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí escuchando un poco las declaraciones de Mario, viendo un poco los comentarios de nuestra audiencia. La verdad que tal como tú lo dices, ¿sabes? Creo que vimos ahorita con humildad cómo Mario, ¿sabes?, habla con la audiencia y se disculpa por ocasionar toda esta situación, ¿no? Que en definitiva no es la misión de Mundo Hispánico, no es lo que nosotros queremos. Nosotros estamos aquí para ser el vocero de nuestra comunidad. Estamos en la calle para llevar esos reportajes allí. Nuestra intención no es causar ningún mal. Nuestra intención siempre es defenderlos y protegerlos y tratar de darle información de primera mano. Y eso es un poco lo que Mario y Mundo Hispánico hemos tratado de hacer, ¿sabes? Y pues me parece muy... O sea, me siento un poco tranquila de ver un poco ya comentarios aquí de nuestra audiencia donde dicen sigan adelante, gracias por informarnos, ¿sabes por qué? Pues eso nos dice que sí, o sea, han sido días difíciles, ya escuchamos de Mario la disculpa por todo lo que ha pasado y pues nos toca ahora es seguir adelante, ¿no? Y seguir con la confianza de ustedes. Nosotros tenemos, al igual que tú por aquí, muchísimos años viendo el trabajo de Mario y viendo el trabajo que hemos hecho por la comunidad. Y así como ahorita estamos en este momento difícil donde se ha sacado de contexto todo este video y esta historia, hemos tenido, ¿sabes?, momentos que yo creo que no debemos olvidar, ¿no? Esos momentos en los que gracias a un reportaje de Mundo Hispánico se reunifica una familia, donde gracias a un reportaje de Mundo Hispánico a un niño se le hace un trasplante al corazón, donde familias recuperan sus hogares, donde vecinos logran que la gerencia de los apartamentos arregle los apartamentos por una denuncia. Uh-huh. Entonces, creo que la misión es gigante, la misión es muy grande, la misión ha sido de 40 años y nuestro compromiso es que seguimos aquí. Todo el mundo comete errores, eso es normal, ¿sabes? Somos humanos, y pues hoy estamos aquí dando la cara y diciéndole a la comunidad que el mundo
Mundo es de ustedes y mundo es para ustedes, y el trabajo que hacemos día a día es para ustedes, no para causar ningún daño, no para causar ninguna deportación de ninguna persona. No es nuestra intención. Definitivamente reiteramos hoy como mundo nuestro compromiso de estar aquí reportando, siendo veraces, siendo objetivos y dando lo mejor de todos nosotros día y noche para mantenerlos informados. ¿Sabes qué, María Alejandra? Tenemos planeado compartir con nuestra audiencia la información que viene en la edición impresa de Mundo Hispánico, sí. que para allá vamos. Pero los comentarios siguen, la gente sigue preguntando por qué preguntó. Señores, somos periodistas, nuestro trabajo es preguntar y preguntar. Cuando uno cubre situaciones policíacas, incluso preguntas más. ¿Por qué? Porque los policías no tienen el mismo protocolo, no tienen... Paso uno, haga esto. Paso dos, haga esto. No lo tienen. Nosotros hemos sido incluso víctimas de arrestos y de detenciones por errores de infracción donde no se nos pide la licencia en ningún momento. Y nosotros como periodistas tenemos que preguntarle. A mí me pasó. En Suani le dije al policía, ¿y a qué horas me va a pedir la licencia? Ya me está haciendo una antialcohólica. Ya me está preguntando mil cosas y usted no sabe ni quién soy. No sabe... Mi récord de manejo, o sea, se sí. Le brincó ese paso al policía. Sí. Finalmente, después de 20 minutos de tenerme ahí en la calle, me pide la licencia. Después viene el policía y me dice, discúlpeme, tiene 20 años manejando en Georgia y nunca ha tenido una infracción, ya se puede ir a su casa. Esa disculpa no se la tomé, me fui a quejar, porque él debió pedirme la licencia primero. Entonces imagínense que Mario está cubriendo una situación así, donde ya te sacan del carro, te hacen caminar, te hacen la antialcohólica, se dan cuenta que no has bebido ni una gota de alcohol y después te toman la licencia porque uno mismo le está preguntando a qué horas me vas a preguntar quién soy. Señores, hay muchas injusticias y nuestro trabajo es preguntar, preguntar y preguntar para tener la información que necesitamos para reportarles a ustedes la verdad completa. Ahora sí, en este preámbulo... Esta fue nuestra posición. Aquí uh-huh. Seguimos entonces hoy, como todos los jueves, con nuestro Mundo Live, presentándoles la edición de Mundo Hispánico, que ya tienen hoy en las calles nuestro tema central, cirugía plástica. Un tema sí. Muy interesante. Ustedes estarán pensando, bueno, estas, ¿qué les pasa? Se van de un tema a otro. Pero para que vean que Mundo Hispánico tiene diferente tipo de información cada semana para las personas que no están en Georgia, Mundo Hispánico inició hace 40 años con un periódico impreso. Ahora ya estamos digitales, pero la edición impresa continúa. Y cada jueves traemos temas muy interesantes, como por ejemplo ahora la cirugía plástica. Así es. Ese es nuestro tema central. Van a ver allí fotos de antes y el después, algunos de los retoques más comunes, los famosos a los que les fue mal con esto de las cirugías. Pero exacto. Yo quiero empezar con Mundo Local, donde tenemos las noticias locales de la semana. Las van a ver acá. Tenemos tres noticias muy interesantes. Una de ellas es una asistencia laboral que se está ofreciendo de forma móvil en el condado de DeKalb. Siempre tenemos las noticias de cada uno de nuestros condados o de nuestras ciudades. Tenemos también sucesos como aquí el caso de este hispano que huyó de la escena del crimen, finalmente lo encontraron y que confesó el crimen por Facebook, hablando de esto de la gente en redes sociales y hablando más de lo que deben. Luego tenemos, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos información sobre todo de lo que está sucediendo en cuanto a en la comunidad. Eso de la asistencia laboral móvil en DeKalb es bien interesante porque si tú quieres, por ejemplo, buscar trabajo y no sabes dónde buscar trabajo o nunca has hecho una hoja de vida, un resumen o un currículum, depende cómo le digas en tu país, en estos camioncitos que nos están mostrando ahorita en pantalla, tú puedes ir en el condado de DeKalb, no tienes que vivir ahí. Puedes entrar y hay asesores que te ayudan a hacer una hoja de vida, y te pueden dar la asesoría que necesitas en caso de que estés buscando un trabajo. Es un servicio gratuito y me parece bien interesante porque muchas veces uno quiere la guía de alguien, la amiga no tiene tiempo, el vecino tampoco puede ayudarte. ¿Y a dónde vas? Encontrar un consultor laboral que te ayude. A veces uno no tiene, si no tienes trabajo, pues no vas a tener dinero para pagarle a alguien que te ayude. En cambio, ahí en el condado de DeKalb está la ayuda gratuita. Sí, ese tipo de información la tienen en Mundo Hispánico impreso esta semana. Nuestro tema principal es cirugías plásticas. Oh, sí. Y es que es impresionante la cantidad de dinero que está dejando obviamente esta industria, pero también la cantidad de personas que se han hecho algo y que ya no le tienen miedo al bisturí. Por ejemplo, aquí hay varios temas que tenemos, varios casos. ¿Qué es lo que la gente está buscando principalmente? La realidad es que
¿cómo es que se llama? Todo se cae con el tiempo, ¿no? La gravedad hace sus actos. Entonces, ¿qué es lo que más busca la gente? Los rellenos faciales, obviamente el contorno corporal. Todos queremos tener una buena figura, una silueta. Sí. La realidad también, algo que me pareció bien interesante, María Alejandra, es que si bien vemos que muchas artistas como Angelina Jolie y de repente hasta la Chiqui Rivera salen con esos labios así gigantescos que, que lo único que uno ve es labio, bueno, eso según estudios ya no es tendencia y más bien la gente quiere lucir más como es. Sí, la gente quiere más verse natural. Más natural. Sí. No sé si les ha pasado, te ha pasado a ti, a ver. Que ves ciertas personas en la calle, sobre todo en Latinoamérica, en ciertos países, especialmente, no sé, de repente Colombia, hay que decirlo, y ves una perfección tan linda, pero sabes que esa persona ya pasó por 10 operaciones. Y eso es como, wow, pues mis respetos, ¿no? Pero lo que se está apelando es a la naturaleza, a que no seamos que nos aceptemos como somos, pues, y que no nos arriesguemos a una cirugía. Pero plástica. Definitivamente es algo que está, sabes, de moda, todo el mundo está pendiente de hacerse un retoque aquí y allá. De hecho, en nuestra siguiente página, que es la página 12, tenemos a los famosos que han pasado por el bisturí y a los que les fue mal. Muchos hemos escuchado ya la historia, por ejemplo, muy famosa Alejandra Guzmán. Sabemos que tiene más de 20 cirugías que se ha hecho en todo su cuerpo. También hemos escuchado a Lucía Méndez, van a ver aquí Maribel Guardia, Alexa de Llanos, Carmen Campuzano y muchos de estos famosos que queremos mucho y que seguimos mucho, que han pasado por el bisturí y que han a veces, algunos han tenido buenos resultados, otros han tenido resultados terribles y pues ya como son celebrities, pues siempre estamos pendientes de lo que ellos hacen y muchas personas hasta quieren parecerse a ellos, ¿no? Llegan con la foto del famoso, me quiero parecer a esta persona. Y sabes que esta semana entrevistamos a una persona que es doctora y cuya experiencia es, tiene experiencia en la medicina estética. Y nos decía que a veces tú llegas con la foto, pero que el objetivo es, de una vez que te haga la cirugía, que te veas proporcional. Sí. Entonces, si te arriesgas a hacer una cirugía, adelante, es tu voluntad, pero asegúrate que no te veas raro. Como otra persona. Como otra persona, claro. Como ya vimos a María, a Lucía Méndez, sí. Se ve totalmente irreconocible, esa boca, esos ojos, pero, por ejemplo, Carmen Campuzano. Que ya te queda la nariz destruida. Campuzano, ella perdió su nariz por el cartílago, lo perdió por su adicción a las drogas. Sí. Y qué lamentable, miren qué linda tenía la nariz antes. En fin, ese es el tema que estamos encontrando en el mundo hispánico esta semana. Oye, los hombres tampoco se escapan. Ya hay muchas cirugías para los hombres, también. Donde también se aumentan, yo no sabía, se aumentan el pecho, se aumentan de todo. Pero ¿por qué? Las orejas. Con las orejas atrás. Tú sabes que entre los niños a veces que se crea el complejo de la oreja. Y yo tengo casos de varias mamás que han tenido que coserle la oreja al niño para que no se burlen de él. Sí. Pero que es que importante que y saber que esas cirugías y operaciones están al alcance de la mano y los hombres también merecen ser vanidosos, ¿por qué así no? Así es, todos queremos derecho. Vernos bien. Tenemos también nuestro calendario de eventos. Saben que semana a semana sacamos los eventos más relevantes para nuestra comunidad. En esta semana tenemos ya los preparativos de la independencia de Colombia. Van a encontrar aquí información para la independencia de Perú que se aproximan. Tenemos también el show de Jennifer López que llega con su majestuoso concierto It's Party al State Farm Arena. Tenemos también el jaripeo y bailes, música mexicana. Y talleres, creo que vienen talleres muy interesantes esta semana, va a haber una feria de salud, tenemos un taller de la Asociación Latinoamericana para aquellas personas que quieren hacerse ciudadanos y necesitan ayuda llenando los formularios, va a haber un taller gratuito para todos ustedes, el Consulado de México también está organizando una jornada sabatina de salud para toda la comunidad, entonces los invito a que tomen su copia del periódico o busquen en nuestra página de internet el calendario de eventos donde van a ver todas las actividades preparadas para nosotros esta semana. Y continuando con el contenido que puedes encontrar esta semana en Mundo Hispánico, tenemos la quinceañera de la semana y queremos mandarle una felicitación a Laura Nadia Pérez, quien la vamos a ver en breve con nuestra ese vestido tan hermoso, con su familia, con sus chambelanes. Y bueno, resaltar que es una de nuestras tradiciones que cruza fronteras, que cruza generaciones y que cada semana en Mundo tú puedes ser la próxima quinceañera de la semana. Nos encantaría recibir tus fotografías
Mándalas por email, mándalas por Messenger, danos una llamada, comunícate por inbox en privado y te decimos, esto no tiene ningún costo, es solamente queremos pues darte ese espacio para que tengas un recuerdo adicional de ese día tan importante en tu vida. Así que Laura, Nadia Pérez, te mandamos muchas felicidades a ti, a tus papás, que me imagino que ahorraron todo lo que tenían en el cochinito para hacerte tu super fiesta. Felicidades, que la hayas pasado súper bien. Ahora todas las semanas les tenemos un rinconcito de nuestra ciudad donde nuestros platillos latinoamericanos cobran vida y esos rincones a los que vamos a probar comidas de diferentes países. En esta ocasión tenemos el reportaje del restaurante Costa Verde para aquellos que quieren ir a probar la deliciosa comida peruana. Explicamos aquí un poquito de la historia de los dueños del restaurante, cómo han hecho para mantener estas tradiciones y los sabores auténticos. Vimos esos platillos deliciosos, ese ceviche de marisco, ese arroz chaufa y toda la comida maravillosa que tiene nuestra gente peruana y que cualquiera de nosotros pues disfrutamos cuando vamos a estos lugares. Tienen aquí el reportaje completo. En este caso estamos viendo ahorita la foto de la dueña del restaurante. Ella es la gerente y mesera, que está llevando algunos de estos platillos deliciosos que vemos en la siguiente fotografía. Un saludo a todos los empresarios que tienen sus restaurantes y que nos traen esos sabores. Yo, por ejemplo, soy de México, nunca hubiera probado un saltado de camarones si no fuera por un restaurante peruano, o unas arepas o unas cachapas si no fuera por los venezolanos. Y la variedad de nuestra cocina latinoamericana es muy rica. Así que un saludo a todos aquellos que están ahorita. Si ahorita nos vamos a ir a comer aquí cerquita. Sí. A todos los meseros, hoy es un trabajo muy fuerte. A los cocineros con tanto calor en la cocina. Sí. A la gente tan linda que te recibe. A esa fuerza latina. Toda la fuerza trabajadora, realmente échenle muchas ganas. Sigan en lo que les gusta, los felicitamos y desde acá realmente mis respetos. Y si nos quieren mandar un taquito también, pues es bien recibido. Bien recibido. Lo recibimos. Continuando con más información que les presenta Mundo Hispánico, somos muy variados, tenemos de todo. Y si vives en Atlanta o piensas venir próximamente a Atlanta y no sabes a dónde ir, puedes encontrar el reportaje del Museo del Ferrocarril. Muchas veces como inmigrantes llegamos a un sitio y decimos, ay no, pero es que no hay nada en español, iré, no iré, ¿cómo le haré? Bueno, Mundo Hispánico te facilita, hace los reportajes en español y encontramos esas joyas, esos sitios donde todos somos bienvenidos y donde podemos ir a relajarnos, a esparcirnos, a conocer un poquito la historia del ferrocarril, cómo se creó, hacia dónde, subirte a un vagón. Yo no sé si tú te has subido a un vagón de tren. Yo sí lo he hecho, es una experiencia muy bonita viajar en tren y realmente esparcirnos, salir un poquito con los hijos, con la familia y bueno, buscar esos momentos para relajarnos. Todo esto lo encuentras en la edición de Mundo Hispánico de esta semana. Así es. Los invitamos entonces, como todas las semanas, también a descargar la aplicación de Mundo Hispánico. La consiguen en el App Store o en el Google Play. Ahí pueden descargar nuestra aplicación para estar al tanto de todas las noticias en el minuto en el que ocurren. Van a tener todas las noticias de inmigración, de política, economía, todo este tipo de noticias también, eventos culturales y todos esos temas que a los latinos nos interesa. Descarga tu aplicación hoy mismo para que tengas las noticias de Mundo al minuto. No nos despedimos sin agradecerles a todos los comentarios que nos están mandando en este momento. Nos manda saludos el Alacrán Atlanta, dice que un placer conocernos hace poco. Bueno, un placer conocerte también. Sí. Me está diciendo saludos Judy, el Alacrán Atlanta. Gracias Alacrán por unirte a la familia de amigos de Mundo Hispánico. Y también a todas las personas que están poniendo algunos comentarios que no voy a leer al aire porque no es mi estilo leer ese tipo de comentarios. Pues, ¿sabes qué? Gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos. Ojalá que con el tiempo, pues, cambie tu léxico y cambie también la forma en cómo te expresas. No seas parte de esta ola de odio que nuestro presidente está promocionando. Seamos más unidos, seamos más transparentes. Y si no vas a opinar algo sin respeto, mejor no opines, guárdate esa opinión. Yo quiero despedirme diciéndole a todos que Mundo Hispánico ha estado aquí por 40 años al servicio de ustedes. Nuestra misión es informarlos y ayudarlos a navegar el sistema en este país, mantenerlos al tanto de todas las noticias y eso es lo que seguiremos haciendo. Hoy estuvimos aquí hablando con todos ustedes, pidiéndoles una segunda oportunidad, Mario ofreciendo una disculpa pública por haber causado toda la situación que causamos. Espero que nos escuchen, que entiendan nuestro mensaje y esperamos seguirlos viendo pronto. Y yo quiero agradecerles por escucharnos, agradecer por su tiempo, agradecer por todos esos comentarios y agradecerles porque yo sé que esa oportunidad ya se dio.
Seguiremos haciendo lo que nos apasiona. Agradecemos a esta empresa por darnos la oportunidad de hablar con ustedes directamente y les mandamos un gran abrazo hasta donde se encuentren. Por hoy, Mundo Hispánico Live termina, pero continuamos porque más adelante tenemos una entrevista muy interesante con la persona de más alto rango en los consulados de todo el país. El Consulado de México está muy activo y muy pendiente de cómo ayudar a la población en caso de que hubiera redadas. Y más adelante también otro reportaje de Mundo Hispánico, donde ya estamos ahorita revisando y corroborando la información si anda ICE en Roswell o no. Si ves algo, lo logras grabar y nos lo mandas, será bien recibido. Buenas tardes. Nos vemos en la próxima. Temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.